Cualquiera puede llegar a imaginar que la actriz Sofía Vergara carga con una gran fortuna de dinero a sus espaldas, y mucho más después de haber protagonizado la miniserie de Netflix, que es un sensacional éxito, titulada Griselda. Además, la artista ha tenido una larga trayectoria en el mundo del espectáculo y también tiene varios emprendimientos privados que ha liderado en los últimos años, con lo cual se ha convertido en una celebridad multimillonaria. El pasado 25 de enero de 2024, Netflix estrenó Griselda, una miniserie que está compuesta por 6 episodios muy violentos e intensos. La trama gira en torno a una mujer, interpretada por Sofía Vergara, que logra convertirse en una jefa del narcotráfico en Miami durante las décadas de 1970 y 1980. Se trata de Griselda Blanco, una mujer ambiciosa que evolucionó desde ser una madre tranquila y sumisa hasta convertirse en la madrina de la cocaína. En la nueva miniserie de Netflix, la trama destaca y recorre la manera en que Griselda Blanco, con su encanto y brutalidad, navega entre el mundo del crimen y la familia, ganándose el apodo de la madrina. Sofía Vergara se posiciona como la estrella principal y también como productora ejecutiva. Esta producción cuenta además con el talento de los creadores de Narcos, Eric Neumann y Andrés Baez. Además de la colombiana, el elenco se completa con nombres como Alberto Guerra, Cristian Tapán, Martín Rodríguez y la mismísima Karol G. Tras la buena acogida de los televidentes que tuvo la serie de Netflix, que protagoniza y produce Sofía Vergara, todos suponen que la actriz colombiana se llenó de millones de dólares y logró aumentar considerablemente su patrimonio, que ya es bastante considerable. Y de hecho así fue. Según reveló el portal Celebrity Net Worth, la artista actualmente tiene una fortuna neta que se calcula en la frívola suma de 180 millones de dólares. Pero es que esa fortuna no solamente proviene de los diversos trabajos como actriz que ha tenido Sofía Vergara, sino que también la artista tiene su faceta como empresaria y cuenta con una línea de moda que ofrece en Walmart, Estados Unidos. Además, otro de los emprendimientos que tiene es la que la posiciona como dueña de la marca de belleza Totti, nombre que hace referencia a su apodo.